Aquí tenemos a Cintia Naya, que viene desde Huaral, y a Rosa María Sáenz. A ver, cuéntanos, Cintia, cuál ha sido tu experiencia, ya que nos has bendecido esta tarde representando a Dios Vishnu. Buenas tardes ante todo, público general. Estoy muy contenta de haber participado aquí, de ser el inicio de este evento, representando a dos deidades muy importantes de la India, representando a Vishnu y a Lakshmi. He estado una experiencia muy bonita porque representar a un dios que es algo de la cultura, o sea, que representa la cultura de la India, es algo que me llena mi ser interiormente, ¿no? Espiritualmente. Muchas gracias, Cintia. A ver qué nos cuenta Rosa María. Hoy día que está representando a la diosa Lakshmi, diosa de la fortuna y diosa de la prosperidad, la que está presente siempre en todos los negocios. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Bueno, yo me siento muy emocionada por representar a la deidad de Lakshmi. Como bien dijo Milagro, representa a la diosa de la fortuna y la prosperidad. Y incluso ya interpretando a la diosa me siento muy emocionada, es una emoción inexplicable, se podría decir. Y bueno, agradezco mucho porque a todos los que han podido asistir el día de hoy, han podido apoyar y espero que sigan exportando más. Muchas gracias. Cuéntanos, Rosa María, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote a lo que es la danza de Bollywood? Aproximadamente, quitando unos cositas por ahí, 6 años. 6 años, bastante tiempo que le dedica. Sabemos también que Rosa María es profesora y tiene muchos alumnos, tiene algunos talleres que están viendo ahora en verano. A ver, cuéntanos, invita a la gente, al público, para que se anime y inscribir esos talleres, si todavía están abiertos. Bueno, con respecto a los talleres, yo inicié en la casona de San Marcos todos los veranos. Doy clases de danza Bollywood, clásico, moderno, tradicional y danzas folclóricas del norte, Anandita Basu, barba y otras. Bueno, ahorita no hay cupos todavía, será para la próxima. Tengo un proyecto sobre la academia, posiblemente me aplaza muy pronto, Dios mediante. Gracias. Qué buena noticia para todos, que ya saben, chicos, los que quieren inscribirse en la academia de Rosa María. Y tú, Cintia, cuéntame un poquito qué hacen por allá en Huaral. Nos han subido antes de que tú ingreses al escenario, han venido unos representantes de Huaral, amigos tuyos, alumnos tuyos, y nos han contado un poquito, a ver si es cierto o no es cierto, que eres muy exigente como profesora, que les das duro, ¿cómo es? Bueno, sí, yo tengo mi taller en Huaral, es un taller, bueno, con otras aspiraciones, con otros objetivos. Nosotros tratamos de, bueno, trabajar con chicos con respecto a danza y fusionar, ¿no? Lo que es cultura, todo lo que ellos hacen es con un conocimiento previo, ¿no? Y bueno, las exigencias sí es, pero eso depende de los chicos, ¿no? Yo quiero que ellos se desenvuelvan, sean ellos mismos, y bueno, ahí están las pruebas, ¿no? Ahora mismo estamos saliendo, estamos ahí ahorita con muchas promociones, ¿no? Estoy contenta por ellos porque sin ellos yo creo que mi taller no saldría, también ellos están ahí presentes. Y les agradezco mucho por haber estado conmigo y acompañándome aquí en este día especial. Muchas gracias, chicos. Gracias de verdad a la gente de Huaral, a todos los chicos que se dedican a lo que es la danza de Bollywood. Y ustedes, ¿a quiénes admiran más en el cine? ¿Quién es su mayor influencia? Bueno, con respecto a Bollywood, Madhuri, a modernas, ahora voy a Aishwarya Rai. Mayormente más Madhuri por lo mismo que es una bailarina de danzas clásicas de Kathak. y eso es lo que nosotros tratamos de poder aprender, ¿no? De dotes de bailarina, de danza clásica. Y tú, Rosa María, sabemos que tienes una gran influencia del cine antiguo. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, admiro mucho a Madhubala, que bueno, es una de las chicas que ya no se encuentra, pero sí la admiro bastante por sus bailes. Asimismo también a Madhuri Dixit, que es una grande del cine indio. Más que todo se resalta por sus bailes bien tradicionales, bien clásicos. Estos son los pocos que a mí me llaman la atención. Yo me voy para el lado bueno, yo me enfoco más a lo que son los danzas tradicionales. Ya fue, bájate en el mismo campo más. ¿Y esto podemos aprenderlo también en su taller o están abocados más a lo que es el Bollywood contemporáneo, moderno? Bien sabemos el público no solo quiere aprender la danza clásica, el Bollywood clásico para hacer más exacta, sino también otros estilos. Excelente. Bueno, es una excepción porque mucha gente se dedica a lo que es la danza moderna y va dejando un poquito de lado las influencias antiguas también que son muy importantes, como las que han formado lo que es la danza en Bollywood actual, ¿no? El Bollywood está formado por varias vertientes de danzas clásicas. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, siempre estoy en constante investigación de la danza clásica, un poco más para el baratinaje y el Kathak, que son danzas donde de alguna otra manera me pueden ayudar a desenvolverme en cuanto a las danzas de Bollywood. Me ayuda un poco en la parte técnica, que es lo principal, ¿no? La mayoría conoce las mudras, conoce otras cosas también, ¿no? Posturas clásicas, que es lo que se utiliza más en la danza de Bollywood. Pues está muy bien. Aparte, tengo entendido que ustedes dos han participado hace unos meses de un taller con una maestra que vino desde Colombia, pero de origen indio, que es también quien les ha dado algunas de las pautas para realizar el número que se ha hecho el día de hoy, que es la maestra Anandita Basu. Un aplauso para Anandita Basu, por favor. Que no está presente, pero tiene a sus alumnos acá que la están representando y esperamos que pronto pueda venir nuevamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia junto a Anandita? Bueno, con respecto a la experiencia que tuve con Anandita, realmente aprendí la disciplina y el orden que se necesita en cuanto a la danza clásica. Ella nos dio una introducción acerca de la danza Kathak, por cierto muy buena. No tuve mucho tiempo para aprender quizá más de ello, pero sí lo necesario para poder aplicarlo a la danza Bollywood, que es lo que nosotros necesitamos. Sit down.